Buenos días. La Asamblea Nacional y el presidente, el honorable diputado Cristiano Adames Navarro y su directiva les dan la cordial bienvenida. La Dirección de Estudios Parlamentarios y el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías ha organizado el foro denominado El Reto de una Política Pública de Ciberseguridad. Damos las excusas de la licenciada Marisol Martínez, directora de la Dirección de Estudios Parlamentarios, la cual se encuentra en unas merecidas vacaciones. A cargo de nuestra dirección está el licenciado Jaime Bectía Fernández, su director de la Dirección de Estudios Parlamentarios. A continuación, daremos lectura a la metodología a utilizar en este foro. El mismo está dividido en dos etapas. La primera, tendremos un expositor que estará de manera virtual. Como segundo punto, tendremos un panel de invitados. Esta actividad la desarrollamos también por plataformas virtuales. Aquellos que se encuentran de manera virtual les recordamos mantener las cámaras encendidas durante el desarrollo de la actividad, ya que se toman algunas fotografías para documentar el desarrollo de la actividad y a la vez son publicadas en la noticia de la página web de la institución. De igual manera, deben mantener los micrófonos en silencio. Al momento de la ponencia de nuestro expositor, tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Luego de finalizada la ponencia, las preguntas pueden realizarse presencialmente y aquellos que están virtual, de igual manera, pueden realizarlas. Dos preguntas verbales y dos preguntas vía chat. Cada participante tiene un minuto para formular dicha pregunta. Seguidamente, palabras de bienvenida por el licenciado Jaime Beitías Fernández, subdirector de la Dirección de Estudios Parlamentarios. Recibamos al licenciado Jaime Beitías. Muy buenos días. Honorable diputado Juan Diego Vaque, licenciada Lía Patricia Hernández, directora ejecutiva de Ipandetet, ingeniero César Moliné, ingeniero Juan Ramón Ávila, Andrea, perdón, ingeniera, ingeniero Gabriel Cajina, ingeniera Jenny Ríos Zamora, aquí presentes, eh, Buenos días a todos. La conectividad define el mundo en el siglo XXI. En los últimos 10 años, las redes sociales, los dispositivos móviles, el Internet de las Cosas y los sistemas integrados han transformado grandemente a la sociedad. Pese a todos estos logros, los líderes empresariales y quienes lideran la tecnología de la información enfrentan difíciles desafíos especialmente en el complejo mundo de la ciberseguridad, donde la evolución, sofistic sofisticación y frecuencia de los ataques dificultan el objetivo de alcanzar una sólida seguridad. En lo que respecta a Panamá, la mayoría de las empresas no cuentan con el personal y la tecnología adecuada para proteger su información en los diferentes estados donde se procesa y se utiliza. En Panamá nos encontramos en un nivel de madurez muy básico en temas de, de ciberseguridad. En el 2017 se incrementaron en un 35% los ataques de virus informáticos en el mundo. Es por ello que Panamá necesita tomar medidas drásticas y urgente para garantizar la seguridad de la información, tanto en la empresa privada tanto en la empresa privada como en el gobierno. Por lo que se logra crear la Fiscalía contra el delito cibernético. La Policía Nacional en la DIJ crea la Dirección contra el Ciber, Ciberdelito y la Autoridad de Innovación Gubernamental establecida mediante ley 65 del 30 de octubre de 2009, por mencionar algunos. Queremos hacer mención que en tiempo de pandemia los ciberataques al sector financiero crecieron más de un 200% en todo el mundo especialistas en el tema hicieron un análisis y brindaron sus recomendaciones durante el encuentro virtual de Cybertech Live Latin America. La crisis de la pandemia del COVID-19 ha acelerado el paso hacia el mundo virtual. En estos últimos meses se han incrementado los procesos de transformación digital. Este desarrollo brinda grandes oportunidades de eficiencia e innovación, al igual que ayuda a generar mayores oportunidades en las áreas de trabajo, salud, comunicación y comercio. En los últimos meses el tráfico de Internet ha aumentado a más de un 30%. En ese sentido surge entonces la necesidad de proteger los datos de los usuarios a través de mecanismos que, que favorezcan la ciberseguridad. Con relación a este tema, Cyber Latin America reunió en un foro virtual a diversos expertos en la materia. La actividad tuvo como sede central Panamá. Este evento sostuvo como conclusión la ciberseguridad es una oportunidad de desarrollo, pero a la vez es un tema crítico y todavía falta mucho por hacer. Hoy, la Dirección de Estudios Parlamentarios, en coordinación con el Instituto Panameño de Derechos y Nuevas Tecnologías, presentamos el tema El reto de una política pública de, de ciberseguridad con expertos en la materia. Esperamos llenar sus expectativas y, de parte del presidente Luciano Adame Navarro y del secretario general Kivian Panay, le damos la bienvenida a este evento. Muchas gracias. A continuación, tendremos la ponencia a cargo del ingeniero César Molina, de Global Forum Cyber Spray de la República Dominicana, con el tema Buenas prácticas para la elaboración de ciberseguridad. El ingeniero César Molín es abogado especialista en derecho de las nuevas tecnologías con más de 17 años de experiencia profesional. Ha laborado en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones desde el año 2004 como asesor legal en las áreas de comercio electrónico, firma digital y privacidad de ciberseguridad. Actualmente funge como director de ciberseguridad, comercio electrónico, firma digital. Recibamos al ingeniero César Molina. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación tanto a la Dirección de Estudios Parlamentarios, así como al Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías. Y obviamente especialmente quiero mandar un muy caluroso saludo a todos mis colegas y compañeros allá y amigos panameños. Es para mí realmente un placer y un honor estar en la mañana del día de hoy aquí con ustedes. Eh, yo me voy a permitir compartir mi pantalla breve, brevemente porque tengo una presentación que deseo, que deseo compartir. Y me confirman, por favor, cuando puedan ver eh, mi pantalla completa. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Completa. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por eso. Pues sí, eh, como ya mencionó previamente, muchísimas gracias. Mi nombre es César Molines Rodríguez. Yo originalmente soy de la República Dominicana, aunque actualmente me encuentro trabajando para una organización de los Países Bajos, que es el Foro Global sobre Experticia Cibernética, o el GFCE, como se le conoce. Y para empezar esta presentación, quiero contarle antes de entrar en, en la materia sobre estrategias de ciberseguridad, quiero primeramente presentarle brevemente nuestra organización porque entiendo que en la coyuntura en que se encuentra Panamá y tomando eh, las palabras del de, de subsecretario que, que habló antes de mí, mencionó que realmente que Panamá se encuentra en una posición eh, incipiente en materia de ciberseguridad. Y entiendo que muchas de las cosas que yo voy a presentar hoy en día son de capital importancia para, para, para el pueblo panameño, porque pueden utilizar las mismas, como ya lo han hecho otros países, para mejorar considerablemente la creación de sus capacidades cibernéticas y, por supuesto, un ciberespacio más seguro, que es lo que al final del día todos queremos. Entonces, eh, primero, ¿qué es el GCC? Pues básicamente el GFC empezó como una iniciativa del gobierno de los Países Bajos en el año 2015, como veremos más adelante, pero hoy en día ha migrado a lo que es una organización internacional. Eh, básicamente esta organización tiene tres grandes metas en las cual básicamente somos esa plataforma internacional que tratamos de encontrar y apoyar las diferentes eh, asociaciones y soluciones que ayudarán a cerrar de alguna manera u otra la brecha de capacidad en seguridad cibernética a nivel global. Además de eso, eh, uno de nuestros principales, una de nuestras principales tareas es ayudar tanto a los países y a las organizaciones a poner en marcha los pilares fundamentales que permitan fortalecer de alguna manera su resiliencia cibernética. Y por último, pero no menos importante, identificamos las políticas exitosas, mejores prácticas e ideas ya sea a nivel nacional y tratamos de multiplicarlas a nivel global, por supuesto, guardando las diferencias regionales y las diferencias, por ejemplo, nacionales que puedan llevarse a cabo. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo creamos nosotros, cómo mejoramos el, el ecosistema de creación de capacidades cibernéticas a nivel global? Pues como ya les mencioné, tomamos, por ejemplo, eh, eh, iniciativas y buenas prácticas de creación de capacidades cibernéticas a nivel nacional a nivel regional y a nivel global. Y esto lo estructuramos a través de nuestros tres grandes pilares. En primer lugar, eh, tratamos de mejorar la eficacia y la eficiencia de las mismas y, por tanto, como obje de, o, el objetivo que se desprende de esto es que ayudamos a compartir todos los conocimientos y experiencias de todos nuestros miembros y de todos nuestros socios. En adición a eso, eh, a través de, de esta, de esta, de esta compartición de información, Evitamos la duplicación. Sabemos hoy en día que uno de los grandes problemas que existe en la creación de capacidades cibernéticas es que hay mucha, muchas veces mucha descoordinación entre lo que están haciendo los, algunos actores internacionales con algunos países, con algunas organizaciones y esto, en to, eh, esto tiene como consecuencia una duplicación de esfuerzos una pérdida de recursos y, por tanto, básicamente nuestro segundo objetivo es ese mismo ayudar a coordinar los diferentes proyectos a nivel global de manera tal de que se evite esa duplicación de, de esfuerzos, esa pérdida de recursos. Y por último, pero no menos importante, pues por supuesto, tratamos de llenar los huecos o los vacíos que hay en las capacidades cibernéticas. Y esto lo hacemos básicamente a través de conectar las diferentes solicitudes que recibimos con oferta de apoyo. Esto lo veremos más adelante, que es lo que se conoce como el Clearing House Mechanism o el, o el Centro de Intercambio de Información mediante el cual tenemos la posibilidad de tomar necesidades que tengan países o organizaciones pertinentes y tratar de conectarlos con, sus, con respectivos actores que puedan suplir esas necesidades. Entonces, eh, como ya les comenté, nosotros somos una organización relativamente joven, tenemos cinco años, tenemos cinco, casi seis años, empezamos en el 2015 y donde solamente éramos... Eh, 42 miembros y 9 iniciativas y hemos crecido hoy en día a un total de más de 140 miembros y socios donde tenemos más de, eh, te, bueno, tenemos cinco grupos de trabajos en diferentes áreas, como ustedes lo verán, tenemos una, toda una, una junta asesora, creamos una fundación. Para manejar la organización como tal, tenemos lo que es el portal del Civil Portal sobre conocimientos cibernéticos y otras iniciativas que nos han permitido de alguna manera mejorar considerablemente el ecosistema de creación de capacidades cibernéticas. Entonces, para contarles específicamente sobre nuestras eh, cuatro principales iniciativas, me voy a permitir aquí detallarlas de la siguiente manera. La primera y de la cual es la, la que yo tengo el, el orgullo de coordinar ahora mismo, son los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo básicamente son la fuerza que impulsa básicamente el jefe, el Foro Global de Expertise Cibernética, el GFCE, donde básicamente prácticamente toda nuestra membresía está establecida en los diferentes grupos de trabajo. Existen cinco grupos de trabajo particularmente. Primero, políticas y estrategias de ciberseguridad gestión de incidentes cibernéticos y protección de infraestructuras críticas de información, ciberdelincuencia, cultura y habilidades de ciberseguridad y estándares de ciberseguridad. Básicamente, el rol de estos, eh, de estos cinco grupos de trabajos es no solamente agrupar la comunidad por áreas temáticas, sino a, además... Proporcionar básicamente, ya sea ayuda, ya sea asistencia, desarrollar los elementos que se consideran necesarios para tener ese plan de trabajo anual que le permite a los grupos de trabajos realizar diferentes tareas, re realizar diferentes, ya sean documentaciones, ya sean proyectos, de manera tal que se enriquezca el sistema de creación de capacidades cibernéticas. La segunda herramienta que deseo hacer referencia es eh, al portal de conocimiento civil. Básicamente, civil es un portal donde ustedes pueden encontrar prácticamente un portal global, donde pueden encontrar básicamente toda la información o gran parte de la información no quiero decir toda porque no quiero clavarme el cuchillo pero sí gran parte de toda la información a nivel global ya sea por países ya sea por región o a nivel global en base a las cinco grandes temáticas que ustedes vieron por ejemplo entre los grupos de trabajo es decir, un país por ejemplo desea o una persona desea saber Qué existe, por ejemplo, o qué proyectos se están realizando en Panamá sobre, vamos a decir, sobre ciberdelincuencia o sobre un tema como eh, desarrollo de estrategias de ciberseguridad, puede entrar al portal Cibel y ver si alguno de los actores globales que existe dentro de la plataforma está colaborando con algún proyecto en particular. Esto ayuda, pues, por supuesto, como le dije, a coordinar los esfuerzos. Vamos a poner el ejemplo. Yo soy el, eh, una, un representante que trabajo para un organismo internacional. Vamos a mencionar eh, el Banco Mundial. Y yo estoy interesado en llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, de... Voy a asumir que puedo continuar luego de esa pausa comercial. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que yo soy un profesional de, un, de una organización que deseo realizar un proyecto a nivel de la región de Centroamérica y el Caribe. Yo puedo perfectamente consultar Civil para ver qué otros organismos están trabajando en la región para de esa manera poder coordinar efectivamente con ellos, saber qué se está llevando a cabo de manera tal de que pueda tener una coordinación mucho más efectiva y se evite de una manera clara cuál es esa duplicación de esfuerzos, esa, esa pérdida de recursos que ya mencioné anteriormente. Este portal es libremente accesible para cualquier persona y no solamente contiene los diferentes proyectos y, y documentación que existe, sino también incluso ustedes lo pueden utilizar para eh, colocar ya sea eh, eventos, webinars, etcétera, que pueden, que pueden ser de interés para la comunidad en general. En adición a eso, eh, me permito el intercambio de información o lo que se conoce como el clearing house mecanismo, el mecanismo de clearing house, el cual básicamente es eh, una de nuestras piedras fundamentales en la organización y es donde nosotros realmente podemos conectar. Por ejemplo, una necesidad específica que tiene un país con un, ya sea un organismo donante o implementador que pueda ayudarlo a suplir esa necesidad. Ejemplos de estos puedo mencionarlo, puedo mencionar los varios. Nosotros hemos trabajado con países como Senegal, como Gambia, eh, como Tunisia. Más recientemente estamos trabajando con eh, Papúa Nueva Guinea, entre otros países que puedo mencionarles, y básicamente cómo funciona es de la siguiente manera. Un país identifica o una organización identifica una necesidad que pueda tener. Vamos a decir, en, el, en un caso particular, yo, desea, yo quisiera tener una legislación de ciberdelincuencia eh, o yo desearía tener, por ejemplo, una estrategia nacional de ciberseguridad, yo quisiera tener una política de infraestructuras críticas, entre varios aspectos esa solicitud entonces va al foro como tal y una vez dentro del foro se crea lo que se conoce como un eh, la fase de coordinación un grupo de amigos de esa solicitud que puede estar compuesta ya sea por organizaciones internacionales por otros países por eh, miembros de, demás miembros de nuestra membresía que se reunirán de manera tal de tratar de dar respuesta a esa solicitud en particular para contarles, por ejemplo, de los casos que hemos tenido. Por ejemplo, Tunisia empezó en, eh, solicitando, deseamos información sobre cómo redactar una estrategia nacional de ciberseguridad. Y eso básicamente fue lo que se hizo. Se juntó a un grupo de expertos eh, internacionales y de organizaciones que ayudaron a Tunisia a redactar su estrategia nacional de ciberseguridad. Igualmente pasó con el caso de Gambia. El caso de Gambia fue muchísimo más interesante porque Gambia hizo una solicitud bastante amplia, empezando no solamente por legislación de ciberdelincuencia, pero además moviéndose hacia todo lo, que es la, todo lo que es la protección de infraestructura crítica, un régimen de ciberseguridad general, y el cual se ha ido trabajando paulatinamente en base a los diferentes compromisos y a las diferentes partes que han estado involucradas en ese proceso. Entonces, eh, y eh, es... Honestamente es uno de los procesos más bonitos que tenemos porque realmente es donde uno ve eh, la, cómo en la práctica realmente hay personas y organizaciones que están dispuestas a dar, de, a dar de su tiempo de manera libre, de manera gratuita, para poder asistir a otros países en mejorar sus capacidades nacionales. Y por último, pero no menos importante, se encuentra entonces la a, nuestra agenda global de investigación. La agenda de investigación es básicamente, como su nombre lo dice, una, una agenda de proyectos de investigación en el cual se establecen en base a las discusiones que se llevan a cabo, ya sea dentro de los grupos de trabajo, dentro de la organización como tal, donde se identifican necesidades particulares que permiten, se identifican necesidades particulares que puedan existir brechas en el área de conocimientos respecto de la creación de capacidades cibernéticas. Entonces, una vez que se identifican esas brechas, entonces lo que se hace es que se trata de eh, conseguir financiamiento para tratar de desarrollar las ideas y no solamente desarrollar estas ideas, estos proyectos, sino entonces poner toda esta documentación a la disponibilidad de todo el mundo. Entre básicamente entre los últimos proyectos que hemos tenido que y que deben de entregarse ya para nuestra reunión anual de este año. Hay tres que están que son de particular interés. Uno de ellos es sobre eh, ciberdiplomacia, efectiva, eh, específicamente, cómo ha sido, por ejemplo, el proceso de adaptación de las normas de eh, los procesos del, de las normas del año 2015 del de, proceso de las Naciones Unidas eh, del Grupo de Expertos Gubernamentales, por ejemplo. El segundo de ellos está muy vinculado a, a un tema que a mí me apasiona bastante, que es la creación de capacidades eh, o un plan de formación, mejor dicho, para eh, CECIRTS en países de bajos recursos. Y por último, pero no menos importante, está otro que es, eh, que es muy interesante el punto de vista de la juventud, que es el, el hecho de cómo una carrera en ciberseguridad... Puede, puede utilizarse para influir, influenciar mayor en la juventud o hacer que la juventud participe más en las carreras de ciberseguridad. ¿Okay? Entonces, todos esos proyectos estarán, deben, están previstos que se entreguen ahora en nuestra reunión anual el 30 de noviembre, con lo cual muy posiblemente los podrán consultar en Cibel a partir de esa fecha. Entonces. Ahora para entrar un poquito en materia. Quiero hablarles de eh, uno de nuestros proyectos insignias que tenemos este año, que es parte de la razón por la que ustedes me trajeron a hablar hoy en día aquí, que es sobre buenas prácticas para el establecimiento de estrategias nacionales de ciberseguridad. Básicamente, el año pasado nuestra organización estuvo trabajando en, dentro del Grupo de Trabajo A sobre políticas y estrategias, estuvo trabajando en, en este proyecto como tal, que es un catálogo de, como bien lo dice su nombre, de opciones para, eh, de proyectos para el ciclo de una estrategia nacional de ciberseguridad. Es decir, cuáles son las diferentes actividades que los países pueden tomar para redactar una estrategia nacional de ciberseguridad y obviamente basándose en, la, en las mejores prácticas que existen a nivel global. Este, el objetivo de este catálogo, pues, es muy sencillo. Es que cualquier, cualquier persona, ya sea desde un, un oficial de política, ya sea desde un, un encargado, por ejemplo, de ciberseguridad, ya sea cualquier un personal técnico que esté interesado en el desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad, pueda utilizar este documento, este catálogo como tal. Para determinar cuáles son las diferentes actividades que deben llevarse a cabo y los diferentes pasos para tener una estrategia nacional de ciberseguridad que sea exitosa y que esté alineada a las mejores prácticas internacionales. Este catálogo, pues, tiene una, básicamente, 20 actividades que pueden formar parte del proceso y está dividido de la siguiente manera. En las básicamente cinco, en las cinco grandes etapas que ustedes ven al fondo de la pantalla, desde actividades iniciales, hacer el inventario y análisis de iniciativas, elaboración de la estrategia, su implementación y por supuesto su seguimiento y evaluación. De estas 20 actividades, yo sé que tenemos el tiempo corto y prefiero mejor dedicarle más tiempo al área de las preguntas y respuestas que sentarme a detallar cada una de estas, de cada una de estas actividades. Sin embargo, sí quiero básicamente eh, presentarles algunas de, que entendí que son de las principales que ustedes pueden, pueden utilizar en caso de Panamá eh, verse o querer utilizar este documento para la redacción de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad entonces como ustedes pueden ver eh, de estas 20 actividades algo muy importante que ustedes pueden ver si nos vamos a, a perdón exactamente a una de, de las primeras aquí perdón se me olvidó eh, eh, indicarles que también la misma herramienta señala cuáles son las diferentes autoridades que pueden estar involucradas en los diferentes en las diferentes partes del proceso por tanto eso lo hace infinitamente más fácil saber a qué tipo de actores es necesario involucrar entonces para eh, este es un ejemplo muy muy o sea uno de los tantos ejemplos que tiene que tiene el catálogo donde como ustedes pueden ver por ejemplo para esta actividad en particular por ejemplo eh, que es la revisión de la capacidad eh, nacional de ciberseguridad perdón el catálogo presenta estas eh, cuatro grandes áreas que tiene aquí primero en qué consiste la, la actividad en sí donde ustedes tienen una descripción muy pormenorizada de básicamente cuál es el objetivo, por qué hacerlo, cuáles son los resultados típicos, cómo se puede prestar este servicio, con qué facilidad se puede, lo puede hacer un país solo o no, si, se, si hay alguna orientación o alguna buena práctica que se pueda llevar a cabo. Además de eso, se incluyeron una serie de datos útiles, por ejemplo, donde ustedes pueden ver o sea, datos útiles referente a cualquier proceso en general. Sobre, eso, perdón, sobre esta actividad en particular, se estableció también una sección que informa sobre los posibles costos y duración que pueda tener este tipo de actividad y por último, pero no menos importante, entonces se coloca siempre eh, un estudio de caso, es decir, una buena práctica internacional de cómo esa actividad se ha llevado a cabo, ya sea por otras organizaciones o por otros países. ¿Esto qué es lo que trata de hacer? darle todos los insumos necesarios a la persona que, está, eh, que esté trabajando en la elaboración de esta estrategia para que no tenga que salir a pescar y tratar de inventar la rueda nuevamente. Como sabemos, muchos de estos conocimientos ya se ya se no solamente se tienen adquiridos, sino que se han puesto en práctica por mucho tiempo y la idea es tratar de hacer de que esta la transferencia de conocimientos, la transferencia de capacidades sea lo más fácil posible para la persona que lo está recibiendo. En adición a eso, por ejemplo, si nos vamos a la segunda actividad, por ejemplo, que es el área de asesoría sobre los métodos de evaluación de riesgo de las infraestructuras críticas nacionales y de la protección de infraestructuras de información crítica, vemos asimismo los diferentes las, las diferentes cuatro categorías con por ejemplo con sus nuevas con sus nuevas informaciones, donde vemos que el resumen de la actividad ya ha cambiado realmente respecto de lo que esto representa. Vemos que también, o sea, existe la posibilidad por ejemplo de que A tenga esta actividad pueda tener un costo por ejemplo variable dependiendo por ejemplo de la de la elección que tome el país al respecto así como por ejemplo de la duración y por supuesto del estudio de caso que en este caso fue sobre Sierra Leona eh, la tercera actividad que quería presentarle es sobre la formación, por, sobre el asesoramiento, formación y tutoría presentado por los, a, a los expertos en el país, que creo que se engloba eh, hasta cierto punto en este tipo de actividad que, se está, que está realizando la, la Dirección de Estudios Parlamentarios. Y por supuesto, entonces donde aquí vemos, por ejemplo, cómo es la, o sea, básicamente cómo, por qué se debe llevar a cabo este, este proceso, porque ciertamente una estrategia nacional de ciberseguridad es una estrategia que no es algo que hace solamente a un grupo de personas para ellos mismos, sino que afecta al país como tal. Y uno de los elementos principales que... Esa, esas estrategias deben estar de alguna manera vinculadas a, a lo que es realmente, a, a cuáles son realmente las necesidades de, de un país en particular. Para ponerles un ejemplo de, de mi país, de República Dominicana, cuando nosotros redactamos nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad la primera vez en el año 2018, eh, ciertamente fue un esfuerzo, nosotros nos nutrimos de, de buenas prácticas a nivel internacional. Pero al final de cuentas no es hacer lo que ya hizo Estados Unidos o lo que hizo México o lo que hizo Colombia o lo que hizo España. No, porque todos esos países tienen realidades, ya sean políticas, legales, incluso, vamos a ser sinceros, culturales. Como dicen comúnmente, aquí se habla español, allá no. Y sabemos muy comúnmente que nuestra realidad como latinoamericanos dista mucho de la de muchos países, ya sean europeos, ya sean asiáticos, o africanos o incluso de nuestros grandes vecinos del norte. Por tanto, una de las principales recomendaciones que nosotros siempre hacemos en ese caso es que realmente que sea de manera o sea, endémica que se genere, que sea el mismo país que decida hasta dónde quiero llegar. Y eso es lo, ese es uno de los elementos más importantes porque ninguno, ninguno de los países, por más parecidos que seamos, somos iguales. Siempre van a existir diferencias y por tanto esa decisión que ustedes tomen al momento de establecer su propia estrategia y establecer, por ejemplo, cómo ustedes quieren que sea, pues va a ser lo que le va a dar ese carácter, ese sazón panameño realmente y va a ser lo que va, haga que el documento sea realmente un documento útil y un documento sobre todo aplicable y ya para cerrar pues por supuesto en lo que tiene que ver el para la implementación pues básicamente es eso mismo una vez la política está implementada como tal pues pero una vez que la política está ya ha sido aprobada pues toca no solamente implementarla y posteriormente a esa implementación pues nuestra correspondiente evaluación como tal Parte de ese proceso de evaluación, pues eh, se puede hacer tanto a nivel nacional como a través de cooperación internacional. Uno de los mejores ejemplos que se pone acá es hacer uso, por ejemplo, de las capacidades regionales que ya existen, como es, por ejemplo, el programa de ciberseguridad, por ejemplo, de la, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a través del CITE, el cual puede facilitarle al, a, a cualquier país de la región, obviamente, tener una visión más internacional, más armonizada respecto de lo que se está llevando a cabo en los diferentes países. Con esto espero no haberme pasado de tiempo. Le doy muchísimas gracias a todos por haberme tenido aquí el día de hoy y por supuesto eh, quedo pendiente para cualquier duda, para cualquier pregunta que puedan tener y para mí siempre un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Preguntas, comentarios, insultos, los convencí o los confundí. Um, creo que eh, me salen aquí dos personas que tienen la mano levantada. Eh, ¿Los mando yo a hablar? ¿O, o hay, hay algún saludo protocolar? ¿No? Perfecto. Pues creo que la señora Karina, si no me equivoco, tenía la mano levantada. Sí, muy buenas. Desde la sala virtual, pues la pregunta es la siguiente. ¿Esta ciberseguridad se está llevando a nivel de América Latina o se ha extendido un poquito más allá y si Panamá forma parte de los países involucrados en ella? No podemos escucharlo. En la, mal, la mala costumbre, la mala costumbre de, de estar muteado casi todo el tiempo. Eh, uno hubiera pensado que en el 2021 ya hubiéramos cogido estabilidad, pero parece que todavía no. Eh, para responderle a su pregunta, pues sí, el tema de ciberseguridad, yo puedo, de, en base a mi experiencia, no es solamente un tema de, de, de los grandes países desarrollados, sino que es un tema que nos atañe a todos. Hoy en día, cualquier amenaza global, es una amenaza doméstica. Cualquier incidente que se da, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, está presente aquí en nuestra región, está presente en África, está presente en Asia. Entonces, lamentablemente, de, lamentablemente parte de ese beneficio que tienen la, esas nuevas tecnologías, como bien mencionó a, al principio el, subse, el subsecretario. Por ejemplo, sí es verdad. Estas tecnologías nos han acercado mucho, nos han permitido realizar todo tipo de actividades, pero al mismo tiempo no han puesto en pie. Y parte de lo que nosotros como países, lo que nos, lo, bueno, lo que ustedes como países, como como representantes, por ejemplo, de de sus respectivos países, debemos proponer y debemos de alguna manera apoyar es el desarrollo de políticas de ciberseguridad o de estrategias de ciberseguridad que permitan de una manera el mejor establecimiento o, sea, o mejor dicho, fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad que permita que Panamá, por ejemplo, tenga un ciberespacio más seguro. Es decir, sabemos que, y esto lo tenemos desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, en las Naciones Unidas, sabemos que, por ejemplo, desde el año 2003, con la declaración de, de Ginebra de, sobre la Cumbre Mundial de la Social Información, sabemos que tenemos que cada vez más dar acceso a nuestros ciudadanos para que puedan realmente beneficiarse de todo lo que las tecnologías de información tienen que ofrecer. Pero obviamente esa, ese disfrute como tal debe hacerse en un ciberespacio que sea libre, que sea abierto, que sea pacífico y seguro sobre todo, que evitemos realmente, por ejemplo, la, las malas prácticas y que de alguna manera u otra podamos combatir el flagelo de la ciberdelincuencia, que es lo que afecta mayormente a gran parte de los países. No sé si con eso le he respondido, si quiere alguna aclaración adicional. Muchísimas gracias. Eh, eh, lo, que, lo que no sé es, o no se sé, me ha quedado un poquito claro, no sé si usted me lo puede decir, si Panamá es parte de, de los países involucrados pues, en esta ciberseguridad. Bueno, eh, Panamá, al mejor de mis conocimientos, y obviamente, ojo, yo no soy experto en Panamá, yo le, en este caso le dirigiría más la pregunta a Lía o a Díaz, pero de lo que yo conozco de panamá panamá hasta ahora ha sido un actor eh, que ha tenido eh, considerables acciones en por ejemplo a nivel de ciberseguridad a nivel de la región de las américas si usted revisa por ejemplo los informes de la oea por ejemplo e igual los informes el último índice global de ciberseguridad de la unión internacional de telecomunicaciones usted puede ver que panamá está colocado en la media de los países bajos, de, perdón, de los países, en la media de los países de América Latina y el Caribe, donde ustedes sí tienen, por ejemplo, han dado algunos pasos concretos, sin embargo, todavía tienen camino a recorrer, siempre hay oportunidades de mejoras. Por ejemplo, que yo recuerde, y ojo, y les, les reitero, no soy experto en, en asuntos panameños, yo sé que Panamá, por ejemplo, ratificó el convenio de ciberdelincuencia del Consejo de Europa. Pero sin embargo, no estoy totalmente seguro si tienen una legislación contra la ciberdelincuencia específica como tal. Sé además que han estado involucrados, por ejemplo, sé que tienen un, un equipo de respuesta, un equipo nacional de respuesta a incidentes, el CECIR de Panamá, por ejemplo. Pero no sé hasta dónde tienen, por ejemplo, eh, políticas, por ejemplo, para la protección de infraestructura, un plan de protección de, de infraestructuras críticas a nivel nacional o un plan de, de, de manejo de crisis cibernéticas, por ejemplo. En adición a eso, a nivel de educación y creación de capacidades, pues, por ejemplo, ahí sí le voy a admitir que no, no estoy al tanto de qué tan avanzado está Panamá en esa área, pero si sí hay algo que, y es común a todas la realidad de nuestros países de Latinoamérica, y me voy a permitir generalizar aquí, es que realmente sabemos que en todos nuestros países la educación es algo, a bueno, decir, si es una tarea que todavía tenemos pendiente de resolver, y más en, el área de en un área nueva como es el área de ciberseguridad. Muchísimas gracias, licenciado Moliné. Eh, hay otra persona que tiene la mano levantada, pero no puedo ver su nombre. Si usted desea, por favor, identificarse y hacer la pregunta, con gusto. Señor. No, no hay más preguntas. Hola. Yo contento, yo sigo hablando. A, a mí, o sea, a mí, yo como abogado, o sea, a mí me, 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 me lamentablemente me tienen que decir que me calle. O sea, que por mí yo puedo seguir hablando. ¿Alguien más? Nosotros de la sala virtual no estamos escuchando. No se está escuchando nada. Hola Iván. A ver, ¿me escucha? ¿Ahora logra escucharme? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Muchas gracias. Eh, sí, mi pregunta eh, va enfocada al tema de la pandemia. Eh, hemos visto que a raíz de la pandemia hemos tenido un auge muy grande con lo que son los temas de los avances tecnológicos y las necesidades de incorporar a la población completa al uso de muchas tecnologías. Con ese auge ha venido también un gran incremento con el tema de los delitos de ciberseguridad. Me gustaría saber eh, cuáles han sido los planteamientos que han tomado ustedes en relación a eso para tratar de expandir las políticas públicas y tratar de controlar ese tipo de situaciones. Gracias. Bueno. Eh, gracias por la pregunta. Eh, bueno, respecto sí, la pandemia, te puedo ser totalmente sincero, eh, ha sido realmente un un elemento muy singular en la transformación digital de los países. Fue ese empuje categórico cuando mientras muchos países estábamos, bueno, sí apostando a algún tem, a algún proyecto de digitalización, sin embargo, de un día para otro. Todo el mundo a la casa, todo el mundo a teletrabajar, todo telemedicina, todo, te, todo teleeducación. Y ciertamente eso nos dio tal vez el empuje que nosotros como, como países necesitamos para darnos cuenta de que efectivamente hay un mundo más allá de vivir cerra, sentado en la oficina y que realmente se puedan hacer reuniones prácticamente a, a, de, de cualquier sitio, especialmente si tú estás en, en, el, en una linda playa en Panamá. Entonces, ahora bien, para responder a su pregunta, ¿qué ha hecho la organización respecto de los temas de ciberdelincuencia? Pues nuestro grupo, nuestro grupo de trabajo C está enfocado en el área de ciberdelincuencia. Y a través del mismo, lo que hemos estado tratando de hacer, hay varios aspectos. Primero, como usted bien mencionó, la pandemia trajo un mayor nivel de digitalización y obviamente los criminales, que no son tontos, dijeron, bueno, pues nosotros también vamos a digitalizar nuestro, vamos a decir, hasta por razones de salud, vamos a digitalizar nuestra, nuestras operaciones criminales. Y si usted mira las estadísticas, por ejemplo, no solamente eh, a nivel de Panamá, sino a nivel global, por ejemplo, si usted trata de buscar, por ejemplo, estadísticas, por ejemplo, sobre Interpol, sobre incluso, creo que hace unas semanas. Hubo un, uh, un taller de la OEA respecto de cómo realmente habían aumentado significativamente durante las pandemias los delitos cibernéticos. Sabemos que es una relación, una, perdón, es una, una cosa que no podemos escapar. Las medidas que nosotros como or organización siempre hemos planteado, primero, es muy sencillo. Para combatir la ciberdelincuencia es necesario tener, primero, una legislación... Preferiblemente que esté, o sea, una legislación penal que esté armonizada internacionalmente. En segundo lugar, tener las medidas procesales necesarias para no solamente perseguir de manera adecuada, sino también poder salvaguardar las pruebas electrónicas necesarias de manera tal de que se pueda no solamente. Eh, 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 procesar sino además condenar a las personas que estén que cumplan con que perdón que lleven a cabo este tipo de, de delito y por último pero no menos importante entonces el tema de la cooperación internacional lamentablemente internet no tiene fronteras y lo que afecta a panamá es muy posiblemente que ya haya afectado a méxico Estados Unidos, república dominicana a países de europa países de asia y de áfrica y por tanto esa cooperación internacional es esencial en sí, nuestro principal, eh, so, uno de nuestros principales socios, por ejemplo, en lo que se refiere al área de ciberdelincuencia, es el Consejo de Europa, el cual a través del convenio de Budapest o el convenio sobre ciberdelincuencia es hasta ahora una de las mejores prácticas que existe a nivel mundial y que cubre extra, estas tres áreas de trabajo. A nivel de la región de las Américas, por poner un ejemplo, actualmente, somos una cantidad considerable de países, lo que ya formamos parte de, de este tratado como tal, empezando por supuesto por nuestros grandes vecinos del norte, Estados Unidos y, y Canadá, México, República Dominicana, en adición a eso eh, Costa Rica, eh, Colombia, Paraguay, Argentina, Chile. Y, y casi recientemente han habido misiones de apoyos a Belice, a El Salvador, a Guatemala, a Perú y creo que a Brasil, en adición, adicionalmente por tanto, vemos como una herramienta que estaba que era una herramienta que en principio se consideraba regional se ha convertido en uno de los mejores instrumentos eh, globales para combatir la ciberdelincuencia, donde ya no solamente son países europeos, hay una gran cantidad de países de, de la región de las américas, de la región de asia, de la región del pacífico y, por supuesto, de la, de la región de áfrica. por tanto, nos damos cuenta de que tenemos una, una comunidad de más de sesenta y tantos países con lo cual ustedes no solamente pueden compartir información, pero además también recibir esa colaboración necesaria para cuando se presenta cualquier caso sobre algún delito cibernético. Okay, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes que realizaron alguna pregunta hasta... A nuestro expositor. Eh, seguidamente estaremos desarrollando el panel que será moderado por el licenciado Agdías Zambrano, coordinador de políticas públicas de IPANDETEC Centroamérica. Es abogado graduado en la Universidad Católica Santa María la Antigua, con diplomado en Derecho Humanos y Control de Convencionalidad. Actualmente labora como coordinador de políticas públicas de Centroamérica y cursa estudios en políticas públicas en la DEN International Business School, miembro del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Panamá y de la Junta Directiva de la Internet Society en Panamá. Entre los invitados de nuestro panel tenemos al licenciado Juan Diego Vázquez, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito de san miguelito amante del buen debate y la oratoria, apasionado luchador por la justicia social y el combate de la corrupción y la desigualdad, abogado graduado con honores en la universidad santa maría la antigua, capítulo de honor magna cum lauder, licenciado en criminología de la universidad interamericana de panamá, capítulo de honor suma co., lauder, primer jefe de bancada independiente presidente de la Subcomisión Revisoria de Código Penal Procesal Penal, diputado más joven y votado de las recientes elecciones generales del año 2019, miembro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá. De igual manera, eh, forma parte de la Junta Directiva en el año 2015 del Gobierno de Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Organización Promotora de Debates de Jóvenes Unidos por el Diálogo, director de la Revista de Propiedad Intelectual en el año 2017, organizador y dos veces ganador del concurso de litigación oral en causales penales para los años 2014, 2015, 2016. Licenciado Gabriel. Cajica, Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías. Es abogado panameño. Completó sus estudios en Derecho en la Universidad Católica Santa María la Antigua y obtuvo su maestría en Derecho con especialización en ciberseguridad en la Universidad de Texas, Austin, con apoyo de beca de Fulbright y donde fue Security Flow en el Robert Strauss Center for International Security. Lau y Andy anderson research del instituto for translation law donde investigó los esfuerzos normativos internacionales en ciberseguridad y las implicaciones de considerar el face news como tema de seguridad nacional actualmente es miembro de la junta directiva de pan y trabaja como abogado en una firma de la localidad también tenemos a la ingeniera Jenny Ríos, oficial de seguridad informática, profesora catedrática de la Facultad de Informática Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá en el campus central. También trabaja por 13 años como analista de seguridad de la información en el Departamento de Seguridad de la Información en el Banco General y actualmente trabaja como oficial de seguridad de la información en la Caja de Ahorros participando en el análisis de requerimientos de seguridad en proyectos de TI, líder de seguridad de la información en proyectos del banco, analizando el mismo desde su inicio hasta su finalización, contratos de terceros, concienciación a terceros, relación con proveedores y además atención de solicitudes de día a día en temas generales de seguridad de la información responsable del cumplimiento del plan anual de capacitación y concienciación del banco lo cual incluye las capacitaciones de todas las áreas del banco en temas de seguridad la información administrando plataformas de seguridad de la información cursos de igual manera tiene cursos virtuales de seguridad verdad? Siempre teniendo en cuenta los pilares de seguridad, la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, creación de campañas de concienciación e implementación de normas y procedimientos. De igual manera, nos acompaña el ingeniero Juan Ramón Anria, ¿verdad? Director Nacional de Ciberseguridad, CSRT, de la AIG. Es director nacional de ciberseguridad en la Autoridad Nacional de la Innovación Gubernamental. Realizó estudios en Ingeniería de Informática en la Universidad Latinoamericana y Ciencias y Tecnología. Eh, también de igual manera tiene entrenamientos en Estrategia de Ciberseguridad en Florida International University. Ingeniero con más de 20 años de experiencia en el sector de informática y más de 15 años de especializarse en seguridad informática. Desde el año 2019 ha liderado la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, liderando los esfuerzos del país para el despliegue de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, donde se busca afianzar la privacidad de datos. También lidera el CSIRT de Panamá, brindando respuestas oportunas ante la incidencia de ciberseguridad en Panamá. A continuación le vamos a dar la palabra al moderador del panel para que inicie. Dos, un dos, gracias. Muy buenos días a todos los presentes, también a los que nos acompañan a través de las plataformas digitales. Es para mí un gusto y un honor moderar el panel del día de hoy. Durante la pandemia desde pandetec hemos estado realizando este tipo de eventos virtuales y bueno ya ahora regresando a la normalidad estamos haciendo los semipresenciales durante la pandemia del año 2020 y 2021 y pandetec junto a diversos aliados nacionales e internacionales como lo es privacy international de londres y global partners digital eh, realizamos una investigación y un proyecto el primero de identidad digital que bueno por cuestiones de tiempo van a poder eh, tomar un ejemplar al salir y de igual forma un proyecto de estrategia pública de ciberseguridad que mencionaba a los diversos sectores de la sociedad. Ahora, para entrar en materia, me gustaría recapitular un poco lo que mencionaba el licenciado Beitía en su discurso de bienvenida. Él mencionaba que Panamá tiene todavía una incipiente madurez en ciberseguridad. Mencionó también eh, la creación de la IGE y la CECIR, que son eh, instituciones o direcciones bastante recientes en comparación con, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno. Y algo que, que, que podríamos también mencionar es que Panamá, como mencionaba César, es signatario del convenio de Budapest. o el convenio de cibercriminalidad o ciberdelincuencia del año 2013. ¿Cómo funciona este convenio? Este convenio es del año 2013. Panamá es signatario del año 2013, sin embargo, cualquier país afuera de Europa o país que no fuera perteneciente a la Unión Europea puede entonces ser signatario de este convenio y Panamá fue el primer país de toda la región en ser signatario. Después de que el ministro de Relaciones Exteriores pudiera firmar este convenio, esto pasó una ley en, en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hasta la fecha, los diversos sectores, porque esto no es solamente el sector gubernamental, el ejecutivo o el sector legislativo, sino que sociedad civil, academia, sector empresarial, bancario, no han podido todavía lograr de que este convenio lo que busca es reformar eh, las leyes en materia de cibercriminalidad. Por ejemplo, una de esas es la reforma al Código Penal y Procesal Penal, que es lo que nos lleva a hacer este evento el día de hoy, ya que actualmente, eh, si no es del conocimiento de todos, actualmente se maneja una reforma en la Asamblea Nacional de Diputados, que fue liderada en su momento por el diputado Vázquez, eh, para reunir todos los proyectos que se encontraban en la Asamblea y de igual forma recibir los comentarios que, que quisiera hacer la ciudadanía, la sociedad civil, la academia y otros sectores interesados en la materia. De igual forma, actualmente se llevan a cabo numerosos... Otros proyectos de ley, de criptomonedas, eh, muy mencionado ahora mismo. Hablamos también de proyectos de, en su momento, un proyecto de teletrabajo. Y otros número de proyectos que donde es medular la ciberseguridad. La ciberseguridad es algo bastante interseccional. Y el peligro de, de no regularla bien es que puede lesionar derechos humanos. Por eso hacemos el panel este día. Yo quisiera iniciar primero eh, haciéndole una pregunta al ingeniero Anria. Eh, primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. La primera pregunta dirigida a usted sería, ¿cree que Panamá cuenta con la protección adecuada para las infraestructuras críticas o todavía nos queda mucho por mejorar? Buenos días a todos. Sí. Buenos días a todos. Gracias. ¿Sí, ¿sí ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, eh, primero, agradecer por la invitación a este panel. Eh, y gracias a todos por estar acá. En efecto, Panamá sí cuenta, como mencionó el licenciado Díaz, con la ratificación del convenio de Budapest y al igual también cuenta con el anteproyecto de ley que está ahorita mismo en comisión de gobierno en espera de su discusión. Pero en cuanto a las capacidades de Panamá, como mencionaba el presentador César, Siempre hay capacidades de mejora. Panamá cuenta con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que fue eh, ratificada hace más de siete años y fue recientemente actualizada pendiente a su promulgación, a su reemplazo. Eh, esto lo más probable vaya a ser este año. Entonces, esta estrategia lo que busca es afianzar eh, la privacidad y los derechos del ciudadano en el ciberespacio. Busca también perseguir el cibercrimen a través de herramientas clave como el convenio de Budapest, que nos sirven para desarrollar una, unas políticas o, o leyes que modifiquen el código penal, que lo actualicen y también el procesal penal para poder perseguir este tipo de delitos y clasificarlos. Además, también busca proteger a las infraestructuras críticas y busca generar una cultura de ciberseguridad eh, en la sociedad, no solamente en el gobierno. En cuanto a la protección de, la, de las infraestructuras críticas per se, eh, definitivamente hay mucha capacidad de mejora y de integración. Y esto lo vamos a, a lograr a través de mucha más campaña de concientización eh, que ayude a que el, la persona natural, nosotros, seamos capaces de poder responder ante alguna amenaza virtual, teniendo en cuenta de que si existen tecnologías implementadas en todas áreas eh, de protección a los sistemas, muy probablemente esa tecnología no vaya a fallar, sino que buscarán el, el eslabón más débil que seríamos entonces nosotros. Entonces, por eso es muy importante siempre estar capacitándonos y siempre estar pendientes y participar en las campañas de concientización. Muchas gracias, Juan Ramón. Antes de, de seguir en la próxima pregunta, y puede ser que no todos conozcamos el término, me gustaría que nos pudieras tal vez rápidamente explicar qué son las infraestructuras críticas, que es un término bastante utilizado en ciberseguridad y se va a ver en la discusión de la reforma. Sí, claro. Bueno, lastimosamente Panamá no tiene una clasificación legal de infraestructuras críticas, pero... En mi opinión, la infraestructura crítica debería ser considerada como toda aquella infraestructura que si su presencia y estabilidad afectaría a nuestra vida cotidiana. Es decir, citando ejemplos claves, en, en, genéricos, están los hospitales. Son infraestructuras críticas. De hecho, hay evidencia en el pasado de que personas han sido, eh, han fallecido a través de un ataque cibernético. Es decir, atacaron un hospital en otra nación, impidiendo que los sistemas cibernéticos funcionasen y entonces impidió que pudieran hacer un procedimiento porque no tenían conocimiento sobre la condición de la persona y cómo poder atacarlo o, cu o cubrirlo, mejor dicho. Existen otras infraestructuras críticas como las, plata la las potabilizadoras, los suministros de agua. También han habido evidencias en que han sido atacadas en otros países y que han, gracias a Dios, fueron previstas o detenidas antes de que generara un acto pero el acto en sí pudo haber ocasionado muertes de miles y no de millones y eh, existen otro tipo de infraestructuras críticas como bien conocemos panamá tiene una infraestructura crítica única en el mundo que es nuestro canal de Panamá que también tiene que ser protegido a toda costa de ataques físicos como cibernéticos existen también los medios de transporte eh, entre otros las generadoras y transmisoras eléctricas los medios de comunicación, eh, eh, telefónico, internet y demás son infraestructuras críticas. Muchas gracias, Juan Ramón. Y qué mejor ejemplo que el que mencionabas de los hospitales y las potabilizadoras, ya que con la digitalización todos los, los aspectos de nuestra vida se han digitalizado y por lo tanto ahí vemos, podemos ver la importancia, ya no es algo tan lejano, sino que nuestro día a día es con lo digital. Entonces, por eso es la importancia de protegerlo. Gracias por, por tu respuesta, Juan Ramón. Ahora me gustaría eh, pasar con la siguiente pregunta a la ingeniera Ríos. Eh, recientemente Panamá aprobó, perdón, no recientemente, ya esta ley fue aprobada en el año 2019 y recientemente entró en vigencia en el mes de marzo de 2021. La ley de protección de datos personales, que es una ley que a todos no, nos debería interesar por el contenido de la misma. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta, sobre todo eh, ya viniendo usted del sector bancario. ¿Cómo está la banca en Panamá cumpliéndolos con los estándares de ciberseguridad para proteger datos personales? Ok, buenos días a todos. Eh, antes que nada, pues la banca, como vieron mi experiencia, eh, pertenecía pues a Banco General, actualmente a Caja de Ahorros. Eh, nosotros estamos muy anuentes de que se hay que cumplir con leyes y normativas del país, por lo que apenas pues salió el, el programa pues del planteamiento de la protección de datos, hemos estado pues gestionando todo ese tipo de información por medio pues de normativas políticas internas que avalen esto, ¿no? Eh, y por cumplir con esto eh, nosotros también hemos pues buscado personal, hay que buscar pues personal idóneo para que pueda pues mantener ese tema de la protección de datos. Tiene que ser un, una persona eh, que tenga conocimientos tecnológicos, una persona que tenga conocimientos de auditoría y que conozca el proceso interno bancario. Es importante pues que conozca el proceso interno pues para que pueda pues brindar ese servicio. Ella va a estar encargada precisamente de poder hacer reuniones con todas las áreas involucradas del banco donde se maneja información. Hay áreas nuevas de gobierno de datos, el área de gobierno de datos es importante en toda entidad bancaria para poder pues manejar todo lo que es datos, no datos personales. Y e incluyendo pues dentro de las herramientas de seguridad internas porque son muchas las que se manejan eh, en herramientas internas de seguridad y privacidad de información de los clientes, más que nada, en donde no podemos por lo menos enviar información confidencial por medio de correos electrónicos con herramientas que son denominadas DLPs, donde pues si quieren mandar una información a un externo, todo eso va a ser bloqueado y pues deben mantenerse sistemas de cifrado seguro para envío de información interna. Por medio de herramientas de cifrado se puede pues mandar información a externo, ¿no? Que sea protección pues, interna de la data de los clientes. Muy interesante, gracias, Jenny, ingeniera Ríos. Y como, me, como bien mencionaba, eh, esta ley eh, nos protege a todos nuestros datos personales. Por ejemplo, si usted recibe una llamada de un banco que usted en su vida ha contactado, ¿dónde consiguió el número de teléfono? ¿Quién le dio mis datos personales? Y esta es una ley que le da facultades a la ANTAI de ser el regulador. Ahora, la siguiente pregunta eh, va dirigida al, al licenciado, el Honorable Vázquez. ¿Por qué cree que la fecha Panamá no ha adecuado su legislación al convenio de Budapest? Buenos días nuevamente a todos los que estamos aquí en la mesa principal, a todos los presentes, gracias por la invitación. Creo que es importante que la Asamblea Nacional, a través de la Dirección de Estudios Parlamentarios, se haga eco de estas discusiones, porque sin duda alguna, como bien lo podrán explicar los expertos en el tema de ciberseguridad, son temas que a veces no entendemos, pero que pueden llegar a impactar nuestra vida de una forma irreversible y hasta fatal, como lo mencionó el licenciada Díaz, moderador de este panel. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que al ser esto, yo creo que el nombre de IPANDETEC y todo lo que estudia esta clase de tecnologías no lo dejan claro, son nuevas tecnologías. Son cosas que no todo el mundo entiende y son cosas que muchas personas graduadas de buenas universidades o con mucho conocimiento un tiempo atrás, no lo estudiaron. Y es tan, tan radical como en derecho cuando uno estudió un código penal, pero hace cinco años, hace cinco años, que no es nada de tiempo, hace cinco años se, se enseñaba otro código penal. Y son totalmente distintos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que alguien que hace cinco años estudió un código penal, ahora conozca este nuevo? Y esto es así. La tecnología, a diferencia de la ley, y esa es la respuesta básicamente, avanza prácticamente todos los días, en diferentes áreas, en diferentes aspectos, para bien, para mal. Sin embargo, una persona sola, con la capacidad, por supuesto, que yo no tengo, puede hacer la tecnología y encontrar avances, como digo, en un día, en un momentito, en un momento. ¿Cuánto nos toma desde la Asamblea Nacional, por buenas razones, como hacer las cosas bien? por algunas malas, como la falta de voluntad política, hacer una ley. ¿Cuánto nos toma hacer una ley? Va a depender. Hemos visto leyes, digamos, con buenas intenciones, que son pasadas de forma urgente. La Constitución nos da tres días. Para hacer una ley hay que tomarse cuatro días. Cuando la propongo, cuando la prohijo, cuando voy a primer debate, segundo o tercer debate, que son tres días diferentes, y cuando el presidente, si bien, lo tiene, la sanciona. O sea que en cuatro o cinco días. La tecnología avanza todos los días. Para poder entrar a una legislación que sea coherente con el convenio de Budapest, se requieren cambios profundos a la legislación, no solamente en la rama penal, pero yo me atrevería a decir que la más compleja de entrar a modificar es la correspondiente a la rama penal. ¿Por qué? El derecho penal debe ser utilizado, según su propio principio, como la última ratio o la, el último mecanismo para proteger prevenir y en el peor de los casos sancionar el irrespeto a los derechos humanos de una persona, los bienes jurídicos tutelados. Y algo que hasta hace poco no se entiende y que si una persona que no es panameña agarra el Código Penal, pensará que seguimos sin entender, es que estas tecnologías de la información, si bien es cierto, tienen un uso que se entiende desde siempre, que es en el que yo me agarro esto hago un virus o tengo un virus, se lo mando a él allá y, y, y le destruyo eso o hago un desastre. Pero eso es lo que ya sabemos hace mucho tiempo. Esos virus no son nuevos. Esa forma de atacar no es nueva necesariamente. Lo nuevo es cuando yo uso un sistema, como decía el licenciado Díaz, yo hago una llamada o yo mando y ahí yo sé que los dos ingenieros sabrán más de este tema que yo, pero hay tantas formas hoy en día de afectar situaciones que antes no lo pensábamos. El banco, ¿qué pasa con esos carros y con esas casas que tienen? formas de entrar inteligente que le llamamos ahora. Esa gente que ahora le dice a Alexa o a Google o a no sé quién que le prenda la luz. Imagínense lo que significaría ahora que un virus entre ahí. Ya no es tu derecho solamente a la integridad de tus bienes, porque esto es un bien mío. Sino es que ahora porque yo me entro a Alexa, consigo tu información y puedo meter mil delitos. Uno bancario, porque te robo la plata y de eso hay mil palabras cada una más rara que la otra, phishing, skimming, no sé qué un delito de naturaleza sexual. Un delito contra la libertad, porque consigo algo y te extorsiono. Entonces yo creo que eso ha ido evolucionando tanto porque lo que es irreversible, yo se los digo con toda claridad, lo que es irreversible es el avance de la tecnología en el mundo. Eso no lo vamos a poder parar. Ni aquí ni en ningún lugar, lo vamos a poder parar. Y eso trae buenos avances y trae estas consecuencias que tienen que ser mitigadas. Pero para responder la pregunta concretamente, no hemos avanzado en la aprobación del convenio de Budapest, porque hay una falta de voluntad política. Estos delitos cibernéticos, que como dijo, son muy complejos, hoy por hoy, por la globalización, por el avance de la tecnología, están muy ligados a la delincuencia organizada transnacional, es decir, al narcotráfico, al terrorismo, a la trata de personas, a la explotación sexual o servil de personas de diferentes países producto de la trata. Y lamentablemente en este país no hemos logrado combatir esa penetración de grupos políticos criminales internacionales, no solamente en la política, sino en la forma de hacer Estado, de hacer gobierno. Entonces, claro, estos grupos viven en un ciclo con qué? Con la corrupción. Mientras no tengamos, o mientras tengamos, mejor dicho, líderes políticos corruptos que prefieran proteger estos grupos de poder delincuencial político corrupto, y no combatirlos en todas las medidas no vamos a avanzar. Y no hay manera, termino con eso, de combatir una cosa sin combatir la otra. O de no combatir una y combatir el resto. Si no atacamos el, el terrorismo abre las vías para todos estos grupos de delitos criminales organizados transnacionales de actuar. ¿Y quién se aprovecha? ¿El que trata? ¿El que trafica armas, droga? Él comete la otra serie de crímenes a través de comercio, como lavado de activos. Entonces, todo es una. ¿Y qué, y qué hace eso? Con la corrupción. Porque yo, como trafico, le pago al de aduana, le pago al de frontera, pago en migración, pago a la policía, pago al fiscal, pago al juez. Todo es una cadena. Y no hay forma de atacar uno sin tener que necesariamente atacarlos todos. Y yo creo que esa penetración que hay, lamentablemente, quedémonos por lo menos en lo más. Visibles de la corrupción en nuestra forma de hacer política, pero sin duda de grupos de narcoactividad, es lo que nos ha impedido buscar avanzar. Y así como lo no tenemos convenio de Budapest, no hemos ni debatido excepción de dominio, ni una serie de leyes que buscan es combatir esta clase de delitos, pero sin duda alguna es necesario. Termino con algo, que no sé si es parte de otra pregunta, pero <laughs> tenemos que entender la necesidad de hacerlo. Porque eso es lo que pensamos. Ah, bueno, el diputado quiere seguir robando. O el presidente no le importa y, y no importa, pues eso a mí no me afecta. No tenemos idea. No tenemos idea. Y ojalá, pues aquí, yo no sé porque no lo conozco, pero ojalá aquí nadie lo haya sufrido. Pero a mí me ha tocado escuchar casos de personas que han sufrido delitos cibernéticos, de esos que atacan a la persona directamente. No de estos que, y no digo que es menos importante, pero a veces no lo entendemos así. Si el banco o si cuando Facebook o si se cayó WhatsApp, eso digamos que no nos afecta directamente. Pero yo he conocido y he escuchado de personas que han sido afectadas en su libertad en su integridad en su vida, en su integridad sexual, su familia, por la penetración de estos dispositivos. Entonces, ¿Qué estamos esperando? Porque lo que pasa no es que no vamos a poder evitar que pase. Porque el derecho penal tiene una, una función de prevención, pero es la menos exitosa. No vamos a evitar que pase. Pero si a usted le pasa, señora, yo quiero que usted pueda ser defendida. Yo creo que esa persona pague una condena que esa persona sea culpable por lo que hizo. Hoy en día aquí estamos asegurándole la impunidad a esos delincuentes, que no solamente se aprovechan de lo fácil que es hacer un delito por las redes y por estos medios, porque es fácil, es más fácil que irse a robar o irse a matar porque expones tu vida, sino que es doblemente fácil porque tienes la impunidad prácticamente asegurada, porque si no hay delito escrito, no hay pena en derecho penal. Entonces esto es un tema muy importante en el que sin duda tenemos que avanzar y yo creo que estos conversatorios son perfectos para conocer del tema y para meter presión política en ¿no? nosotros que tenemos que estar detrás de este tema. Muchas gracias, honorable, y bastante certera sus su, su comentarios acerca de la necesidad y la urgencia que tenemos que tomar en, en la medida de la ciberseguridad. Ahora mismo me gustaría pasar entonces con el licenciado Cajiga, otra pregunta. Eh, ahora sí, irnos al plano regional e internacional. ¿Qué buenas prácticas regionales o internacionales haría bien Panamá en replicar? Okay. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Okay, muchas gracias y bueno, gracias a la asamblea el, y a la Dirección de Estudios Parlamentarios por la invitación, porque como se han, ya se ha dicho reiteradas veces, es bueno que se esté tocando estos temas para tangibilizarlos, para desmitificarlos. Ah, yo no sé de ciberseguridad, entonces no, no quiero, o que eso lo maneje otro departamento, otra persona que sí sabe, no. Es bueno que todos estemos empapándonos de este tema. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿Qué buenas prácticas regionales o e internacionales haría bien Panamá en replicar? Todo eso responde a, pero ¿qué es una buena práctica? O sea, ¿cómo sé qué país tiene una buena estrategia, una buena ciberseguridad? Entonces, para uno saber si la estrategia es buena, hay ciertas métricas internacionales donde, número uno, la confianza o la cultura de la población se siente impulsada a, en, a utilizar los servicios electrónicos, tanto públicos como privados. Es uno. La segunda, que hay una legislación marco re, regulatorio, como comentaba el diputado Vázquez. Tercero, que hay una infraestructura. Esa infraestructura es tanto, tanto física, sí, o sea, es una infraestructura física de telecomunicación, de hasta dónde puede llegar el Internet, porque, digamos, o sea, si no hay Internet, no hay, no hay ciberseguridad. Entonces, es así de sencillo. Y la cuarta es capacidad. Entonces esa capacidad de que tanto las personas saben, hay conocimiento técnico al respecto, hay carreras que se que lo estén estudiando en Panamá, están los funcionarios públicos capacitados para poder responder o utilizar las herramientas de ciberseguridad y de ciencia de la computación de manera segura. Entonces Panamá en eso con esas cuatro métricas, como comentaba el ingeniero Moline, Panamá está allí, o esa es estándar no somos los mejores de la región, no somos los peores de la región, estamos ahí. Pero si buscamos siempre mejorar, estar ahí más allá, entonces ahí es donde he visto cuatro recomendaciones que creo que Panamá puede replicar, puede traer, y que se harían cambios positivos. La primera, que ya se ha comentado, ya lo comentó el ingeniero Molina, lo comentó el ingeniero Anria, es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Entonces se ha visto en el último reporte de ciberseguridad de la región del 2020, que los países, aquellos países que hicieron modificaciones, adecuaciones, actualizaciones, revisiones a sus estrategias de ciberseguridad, vieron un cambio, una mejora en todos los cuatro ámbitos que he mencionado. Confianza de la población, se, hubo revisión de leyes, las infraestructuras se, toma, se empezaron a tomar prioridad y hubo esa concientización, esa capacitación de personal público y privado. Eso se ha visto y como se comentó, o sea, Panamá tiene una estrategia del 2013. Y el diputado mencionó que las ciencias y la ciberseguridad, la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, la primera recomendación va a eso: la revisión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y bueno, desconocía con sinceridad que Panamá estaba ahorita mismo ya por aprobarse. Lo aplaudo, debe hacerse así porque países como Uruguay, Paraguay, Colombia, la han estado revisando, pero no es revisar por revisar, sino que la revisaron para adecuarla a sus proyectos como el de Panamá, de Panamá Hub Digital, que, que impulsa o busca el presidente. O sea, ya están países empatando la su estrategia nacional de ciberseguridad con la idea de, oye, este es el plan de Hub Digital que tiene el país. Entonces, si no hay estrategia nacional de ciberseguridad a nivel internacional... El país pierde muchísimo, vamos a decir, no quiero decirlo así, pero respeto o peso ante, ante, sus, ante los demás países. Entonces, mi, en contra la recomendación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, es importante, y como lo comentó el ingeniero Andrea, que Panamá defina sus sectores de infraestructura crítica. Entonces, ya se mencionó que infraestructura crítica, y lo repito, es, aquello, es aquel sector, no es una empresa, es aquel sector que si se cae, el país sufre un colapso, siente que algo está pasando, la economía se ve afectada, la población entra en sofoco, es ese sector, puede ser sector salud, puede ser sector financiero, cuando digo sector financiero, se cae un banco, bueno, no puedo acceder a mi banca en línea, no puedo hacer pagos, no puedo recibir pagos, entonces hasta ese nivel hay que poder definir, entonces, ¿por qué se define? porque se transmite a nivel nacional e internacional, que como país me interesa ese sector. Y si a nivel internacional, porque los ataques de ciberseguridad, no crean que, que la mayoría vienen de aquí de Panamá, son, no tienen fronteras, son transfronterizos. Entonces, a nivel internacional, se ha detectado que de X país provienen la mayoría de los ataques de ciberseguridad al sector financiero panameño, si sí, ya Panamá como país ha dicho a nivel nacional e internacional, ese es un sector de infraestructura crítica mío, ya uno está en posición de reclamar diplomáticamente a ese país y no dejas a la empresa que ha sufrido el ataque sola. Entonces, segundo es, cuando tú defines un sector de infraestructura crítica, lo que tú haces es ubicar todos los actores, empresas privadas, ONGs, que están en ese sector. Entonces, como ese sector sabe quiénes son los que están allí, entonces habilita espacios de intercambio de información. Porque ocurre muchas veces, bueno, me atacaron, o como se comentó antes, eh, me atacaron personalmente a mí, se reveló información mía. Eso da vergüenza, da pena. Y a nivel empresarial, imagínense, hay muchísimos, eh, con la legislación de protección de datos personales, hay consecuencias legales sobre eso. Entonces, es mentira que se puede resolver la ciberseguridad callándote solito los ataques. No, ahí debe haber un intercambio transparente de, de información entre empresas y de empresas con el sector público. Entonces, y el tercer punto aquí en esta parte de por qué la infraestructura crítica es importante, porque permite al gobierno crear políticas públicas encaminadas a proteger a ese sector. Entonces, supongamos, regresamos al sector salud, clínicas, hospitales. Están dentro de mi infraestructura crítica, porque así lo he definido a nivel nacional. Entonces, si, entonces se, si se evalúa de que se le está bajando el presupuesto anual a un, a un hospital, entonces no nos extrañemos de que, de que si es hackeado, entonces qué sorpresa, no, no fue una sorpresa, porque ya es un sector de infraestructura crítica, por lo que el gobierno ya, ya identifica cuáles son esas áreas en las que hay. No podemos bajar la guardia aquí. Debemos priorizar, porque esa es la otra. Tampoco es que, bueno, todos los sectores del país son infraestructura crítica, ¿no? Porque entonces el país no tiene todos los recursos financieros y humanos para poder capacitar y defender ese sector. Y, y sí, o sea, y con esto, y creo que me extendí en esta parte, pero o sea, la recomendación de la revisión de una, de una estrategia nacional de ciberseguridad es la principal recomendación que tengo. La segunda, como ya se ha hablado, es la legislación. Panamá debe revisar su legislación porque eso da seguridad jurídica a las personas. Y aquí tengo, les tengo un ejemplo. O sea, los miembros de la Unión Europea intercambian información sobre incidentes de seguridad cibernética, comparten mejores prácticas. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es que ¿nuestras leyes promueven ese tipo de intercambios? La tercera es diplomacia cibernética, que ya la mencioné un poco en la estrategia de ciberseguridad nacional. Y ahora se está hablando de ciberdiplomacia, de que tanto la cancillería, los funcionarios diplomáticos de los países deben empezar a hablar entre ellos de, de ciberdiplomacia. Entonces, ¿qué ha hecho Panamá en ciberdiplomacia? Bueno, ha habido muy pocas participaciones, para no decir nulas, en los espacios que se han habilitado. Ya se habla de. De que el convenio de Budapest a nivel internacional ya se está hablando, se está tratando de discutir nue un nuevo convenio de Budapest. Entonces, si Panamá todavía no lo tiene, estamos atrasados en esta parte. Panamá debe participar activamente en esos espacios de discusión, con tanto en la OEA, que ha emitido varias consultas a los diferentes países de la región, preguntándoles sobre cómo está la ciberseguridad de su país, qué es para ustedes infraestructura crítica, qué es para ustedes un ataque a su infraestructura crítica. ¿Cómo responderían a, una, a su infraestructura crítica? Entonces, bueno, Panamá no ha respondido y otros países tampoco respondieron, que somos los peores de, 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 sobre ese tema, pero sí si diplomacia. Y, la, y las capacitaciones a los funcionarios que trabajan en esa parte debe ser también una recomendación. Y la última que tengo, que era la abarcó y la tocó el ingeniero Moline es la creación de capacidad porque por ejemplo Uruguay que es el país uno de los países de la región en la que el, los usuarios su población confía más en los servicios electrónicos tanto públicos como privados o sea, la gente confía en que puede acceder a la red comprar en línea comprar eh, acce, eh, hacer sus trámites de sedulación con confianza etcétera todo ese tipo de temas a nivel electrónico hay confianza entonces en Uruguay el CECIR de Uruguay lo que hizo fue, ¿sabes qué? Yo tengo un curso virtual en línea permanente para que quiera tomarlo de introducción, para que quiera tomarlo, lo tome y se eduque. Eso es creación de capacidad. Entonces, a todo esto, el otro punto es que Uruguay, por ejemplo, tiene una penetración del Internet del 83%. Panamá, en cambio, me parece que ronda el 63-64% de penetración de Internet. Entonces, pensemos qué tanta infraestructura Panamá tiene para aumentar esa, ese porcentaje. ¿Qué tanto estamos, qué tanto, cuáles son las iniciativas gubernamentales para que la gente entre y tenga esos servicios a su disponibilidad, que sean de costos accesibles? Entonces, y ya para cerrar, entonces esas son las cuatro recomendaciones que veo que Panamá puede mejorar. No somos los peores, pero debemos siempre aspirar a ser mejores. Entonces, la revisión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la legislación, revisar la legislación, ciberdiplomacia y las creaciones de capacidades tanto de, infraestructura, tanto de infraestructuras como humanas. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel, por mencionarnos esos cuatro pilares o cuatro recomendaciones o prácticas regionales e internacionales que Panamá haría muy bien en, en replicar. Ahora me gustaría eh, la, eh, seguir con la otra pregunta. Estaba dirigida tanto al ingeniero Anria como a la ingeniera Ríos. Y como mencionó ya Gabriel, recientemente en la localidad se dio un... Se, se pudo ver la gran dependencia que tenemos con los servicios bancarios digitales cuando un banco de la localidad tuvo un problema en su plataforma digital. Ahora, entrando en materia de ciberseguridad, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el plan de acción eh, de cada uno de sus sectores en caso tal el centro bancario internacional de Panamá se vea interrumpido por un ciberataque? No sé si quiere iniciar usted, ingeniero Andrea. Ok. Actualmente, en Panamá existe la superintendencia de bancos, que es la que se encarga de regir la forma de operación de los bancos en el país. Habiendo dicho eso... Esta superintendencia ha dictaminado que todos los bancos tienen que reportarle cuando hayan sido sujetos a una, un ataque cibernético o una vulnerabilidad. Es decir, que sus sistemas, cualesquiera que sea, haya sido sujeto a una amenaza, es decir, alguien intentó acceder o a un ataque, alguien está intentando impedir su funcionamiento o que hayan sido sujetos a algún otro tipo de actividad, tipo de robo de información, robo de dinero, entre otros. Entonces, esto es una normativa ya en vigencia hace varios años. Además, también la superintendencia eh, hace cuestionamientos de manera permanente a los bancos para medir su nivel de eh, madurez en ciberseguridad, entendiéndose que la ciberseguridad quizás sea un tema nuevo para algunos, para algún otro no. En el caso particular de los bancos, sí, están bastante eh, regulados a través de la superintendencia. En adición, el año pasado, la superintendencia de bancos firmó un convenio de colaboración con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, donde se busca crear la capacidad de intercambio de información. El intercambio de información que ya la autoridad tiene a través del CIRT. El CECIR es el equipo de respuesta a incidentes, eh, de incidentes cibernéticos de Panamá. Entonces, colaboran con esta información al sector financiero y bancario, en este caso. Entonces, en el lado del sector bancario, la intención es de que, como los bancos reportan sus incidencias a la superintendencia, por normativa, es que la superintendencia colabore con la, el CECIR nacional. Ahora, haciendo siempre... Un, una, un reporte o una eh, pase de información siempre de manera anónima. Sencillamente, al decir a los CECIRTs, CERTS, también se llama Equipo de Emergencia de Respuesta a Incidentes, en otros lugares, lo que buscan es colaborar. Y la forma de colaborar es compartiendo información. Entonces, es decir, si hay un ataque o una vulnerabilidad en un banco X, la idea es de que ese banco X reporte. El incidente, la, el CECIR lo reciba en algún momento y haga un análisis, quizás hasta de desmantelamiento del ataque para poder entenderlo y entonces comunicarlo a toda la sociedad. La, toda la sociedad, no es la sociedad bancaria en este caso, sino a todo el país. Además, siendo un CERT nacional, tenemos comunicación y colaboración con CERTS de todo el mundo donde colaboramos de esta forma, intercambiando información. Es decir pasa una, un, un tipo de ataque o vulnerabilidad en otra nación, esa nación, a través de su ser, lo va a comunicar al ser nacional y el ser nacional entonces también tiene la capacidad de hacerlo saber a la sociedad panameña, cosa de que también nosotros podamos prevenirnos de ese tipo de vulnerabilidad que puede ser en ese momento aún desconocida en nuestra región, no solamente en el país, sino en toda la región. Entonces... Así, a través de este tipo de, de colaboraciones, nosotros estamos eh, buscando la protección de este tipo de infraestructura crítica, que el sector financiero también tiene que ser considerado infraestructura crítica. Entre otros tipos de sectores, como les mencioné más temprano, hay muchos más. Entonces, eso es, colaboración para buscar la prevención de este tipo de ataques. Y bueno, como también les mencioné, la... Normativa ya existente de donde se tienen que reportar este tipo de incidentes a la Superintendencia de Banco, que es la que se encarga de regular ese sector en su totalidad. Complementando con lo que indica el ingeniero eh, a nivel bancario, nosotros contamos con normativas como procedimientos y manuales de atención de incidentes. Esto incluye cualquier tipo de incidentes. Eh, no quiero hablar mucho de términos técnicos porque probablemente no los entiendan, pero hablaremos pues de un ransomware, que son ataques directos que pueden ir a entidades bancarias, phishing, que es una de las que más se da a nivel bancario. Y, y pues todos estos procedimientos internos y manuales van encajados a, pues, precisamente a que todas esas áreas críticas sean atendidas lo más rápido posible y poder, digamos, que en tiempos estimados si se diera un ataque eh, atacarlo y pues culminar con él mismo en el momento no esto va dependiendo también porque pueden haber también eh, sistemas que van avalados por terceros y también tenemos que también validarnos bajo la atención de los terceros y los tiempos no de atención pero a medida de que sean críticos medios y bajos que son las categorías pues de los incidentes que se dan son los niveles y los tiempos de respuesta no y precisamente pues eh, compartimos pues con el cir y el cecir que son las entidades para poder eh, decir, pues simplemente hay entidades, no ba la banca, sino a nivel general, que probablemente por reputación no se atrevan tal vez a decir que han sido atacados, pero lo importante es decirlo y comunicarlo. Eso es lo que nos indica pues, la normativa, que hay que indicarlo y decirlo cuando sucede algún tipo de ataque, ¿no? A nivel nacional. Muchas gracias, ingenieros. Y qué bueno ver entonces que el CECIR junto con la... La Superbanco y otras entidades están en constante comunicación para proteger entonces eh, los datos bancarios de todos los ciudadanos o las personas aquí que te cuentavientes aquí en Panamá. Ahora, eh, habíamos hablado hace un momento y, y lo mencionaba el, el ingeniero Anria, ese intercambio, ese flujo constante de información que debe tener eh, la Superbanco, CECIR y los bancos para entonces poder proteger la ciberseguridad. Yo quisiera eh, eh, hacer como un, un paréntesis aquí y preguntarle al licenciado Cajiga: ¿cuáles son los canales de intercambio de información de ciberseguridad que tiene Panamá? Eh, podemos hablar de, del sector gubernamental, ya, ya hemos escuchado el CESIR, pero también lo que tiene el sector eh, de negocios, el sector privado. Ok, este, cuando se habla de canales de intercambio de información, o sea, se habla de o sea, centros de análisis. E intercambio de información o ISACS, como se le dice en inglés. Entonces, esos centros de intercambio, lo que se busca es cuando ya se ha definido, por lo general, cuando se ha definido un sector de infraestructura crítica, ese sector que era su propio, su propio ISACS, su propio centro de, de análisis de intercambio de información. Porque hay, pensar que uno solo, un solo canal es el que va a funcionar es, es impresionante porque la ciberseguridad es muy amplia. Y los sectores a los cuales afecta es, son amplísimos. Entonces, cuando se ha definido, es más fácil, cuando se define la infraestructura crítica, es más fácil saber si el país tiene o no un canal de intercambio de información. Entonces, el que, el que se mencionó an, an, anterior de la AIG con la superintendencia de bancos, para mí es el ejemplo perfecto. Entonces, está muy bien y la idea es replicar ese tipo de intercambio en los demás sectores. Pero en la la tarea entonces es saber cuáles son esos otros sectores. ¿Es el sector de minería, infraestructura crítica en el país? ¿Se cae el país si el sector minero se cae? No lo sé. Eso, eso hay que estudiarlo, hay que conversarlo, así que hay que evaluarlo. Si el sistema electoral se cae, colapsa el país, eso también hay que conversarlo. Entonces, si por ejemplo, si el de hospitales se cae, ahí sí hay, hay, es el más tangible que podemos ver. Entonces... Allí desconozco si hay intercambio, si entre los hospitales, todos los hospitales tienen un centro de información en el que, en el que confiadamente y transparentemente y, y fácilmente se intercambian ram, los ransomware que han detectado, el, la actividad sospechosa en sus redes. Si se lo intercambia entre los demás, eso habría que evaluarlo. Entonces, no, sab, no sabría decir más canales de los que ya se han mencionado, pero que sí si quisiera que se tome como referencia el de la AIG contra los super, con el de la Superintendencia de Bancos y replicarlos en los, en los demás sectores que el país considera como críticos. Y que eso responde a un análisis propio del país y como mencionaba el ingeniero Molina, eso no es de que, bueno, copia Estados Unidos que tiene 16 sectores críticos o España que tiene 12 sectores críticos. O sea, eso es alguna, una evaluación interna y que una vez evaluado, tanto el sector privado como el sector público, los actores y la sociedad civil, crean esos diversos canales de intercambio de información. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu respuesta. Recientemente aquí eh, en Panamá se estuvo discutiendo lo que era la reforma al código electoral, eh, como hemos podido ver ampliamente en los medios de comunicación. Y hay algo eh, importante en, en el sector electoral, es que es el sector también. Hay un pequeño componente de ciberseguridad que le da la importancia, le da la confiabilidad de los resultados de nuestras elecciones y otro tipo de votaciones que fueron ampliamente discutidas, como el voto electrónico. Eh, aquí en Panamá, en el año 2014, se hicieron las primeras pruebas para hacer un voto electrónico en cierta circunscripción. Eh, si no me equivoco, fue en una comarca eh, de pueblos indígenas. En la última elección, el Centro de Votaciones de Atlapa tenía ciertas mesas de votación eh, que solamente era para voto electrónico. Y la última reforma electoral contempla el voto electrónico. Y creo que también se estuvo discutiendo lo que es el voto por Internet, que son dos votaciones completamente diferentes. Ahora hablando ya de lo que es lo electoral, me gustaría tener la opinión tanto del diputado Vázquez como del ingeniero Anria. Eh, ¿Qué abarca las presentes reformas electorales de este tema? Y sobre todo, ¿dónde ustedes verían el riesgo en las próximas elecciones? ¿La seguridad del voto o también lo que existe ahora como la desinforma desinformación? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y allí, lamentablemente, por cómo se ha dado toda esta discusión, que yo creo que, como bien lo decía el licenciado Díaz, todos hemos visto la rapidez y en algunos casos los intereses que se han buscado proteger a través de esa discusión y la aprobación de lo que se aprobó, que no es necesariamente lo que los panameños y la democracia panameña requiere o exige, en el tema de la votación digital, desde el inicio del proyecto, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, hasta el Pleno de la Asamblea, en segundo debate, lo que hizo fue cada vez más debilitarse y desmotivarse la aplicación de estos medios digitales o informáticos para la votación. El artículo original de la Comisión Nacional de Reformas Electorales decía básicamente que el Tribunal Electoral iba a poder determinar en algunas, en algunas mesas de votación, en algunos distritos, perdón, un programa... Es que aquí lo tengo. Para las elecciones de 2024, desea la propuesta original, para las elecciones de 2024, el Tribunal Electoral reglamentará un proyecto piloto para voto por internet en los distritos que el Tribunal Electoral estime convenientes para extender el sufragio a las cuatro elecciones, presidente, alcalde, diputado y representante, con base a un registro voluntario de electores. Es decir, el Tribunal iba a decir, yo lo puedo hacer en Panamá, en David y en penónome, para las cuatro elecciones, y el que quiera, vaya y se apunte y vaya y vote digitalmente. Cuando llegue el primer debate, se cambia. Y los diputados de la mayoría dicen, no, yo no confío en esto, vamos a dejarlo en tres distritos nada más, porque el tribunal aquí podía decir, yo reglamento que todos, los 81 distritos, y ellos dijeron, no, tres, y que fuese una decisión del tribunal electoral con acuerdo del Consejo Nacional de Partidos Políticos, para que no fuese una decisión como que tomaran ellos unilateralmente. Y en segundo debate de ese artículo, los tres se eliminó. Nosotros votamos en contra de esa eliminación, porque nosotros creemos como bancada que se debe avanzar hacia aprovechar estos métodos digitales e informáticos para una votación al menos rápida. Y por supuesto, con las suficientes certezas y controles, como seguramente el ingeniero pueda explicar, también más seguras. ¿Qué está ocurriendo? Y aquí yo sin querer ser irrespetuoso, pero nosotros estamos gobernados en este país, como en la mayoría de la región, por una clase política adulta e incluso adulta tirando hacia una adultez más alta que baja. Yo nunca he hecho ese cálculo, debería hacerlo, pero la edad media en la asamblea debe ser... Tal vez 55 años o 50 años, y de nuevo, no es que sea algo malo, pero ese adultocentrismo nos tira a nosotros en algunos casos enquilosado a personas que no han querido actualizar su conocimiento y revestir su cargo de la tranquilidad que la tecnología pueda dar. Es decir, el discurso siempre fue basado en si nos roban la elección en papel, nos las van a robar a computadoras más fácil que tal vez algo nos dirá ahora el ingeniero si es cierto o no. Yo competí en una elección y el papel no asegura nada, te <laughs> lo puedo asegurar, el papel no asegura nada. Y por el contrario, hubo una herramienta que fue el TER, que no sé qué, qué eran las cifras, pero eran como resultados extraoficiales del Tribunal Electoral. A Marilyn Bayarino en el 8-1, creo que ese circuito Barranquilla le robaron la elección en la mesa circuital. Invertían el resultado entre ella y un copartidario de ella y le robaron la elección. ¿Cómo ella se da cuenta que la habían robado? Ella cuando ve el resultado y le dicen en la, en la Junta: Bueno, usted no ganó, ganó este señor. Ella, bueno, perfecto, pues. La voluntad del pueblo, de pueblo es la voz de Dios. La mañana siguiente, ella se despierta. Y la llama una amiga y le dice, oye Marilyn, felicidades. Ya le dice, felicidades, ¿qué? Si yo acabo de decir que acepté que perdí. Pero tú en el TER, porque tú lo podías ver en Internet. Tú en el TER sales ganando, Marilyn. Y Marilyn dice que puede haber algo. Y el tema es que ya va y consigue las actas y consigue los resultados y, y se da cuenta que en efecto, le habían volteado el resultado. Pero ¿cómo se dio cuenta? Porque tuvo otra forma. De ver el resultado. Yo supe que gané. A mí me dieron mi, mi, mi acta de proclamación tal vez cuatro días por la elección. Pero yo antes de, de, de terminar el 5 de mayo, tal vez unas cuantas horitas antes, ya o sabía que yo había ganado. Porque al ver la cantidad de votos que yo tenía en el TER, yo o sabía que el resultado era irreversible. Entonces lo que quiero decir es que hay cosas positivas, sin duda alguna, de utilizar estos sistemas. Lo que sin duda hay que analizar es la fiabilidad de ellos, y de eso yo no me atrevería a hablar. Pero a mí me toca confiar en lo que viene, porque no podrá ser en esta, no será en la otra, pero eso es. hay cambios en la sociedad que históricamente se reconocen como que eso va a venir y puede la sociedad hacer lo que quiera, eso va a venir y esto es algo que yo creo, sin duda alguna, que va a venir y tenemos que nosotros asegurar, lo que bien han dicho todos los expertos aquí, que es la posibilidad de que nos hace, porque si lo hacemos hoy, podrías hacerlo tal vez en Panamá, tal vez en David, tal vez en San Miguelito, para de contar. Lamentablemente, otros circuitos, tal vez Santiago, tal vez, pero no me. Pero falta mucha capacidad instalada, como lo decía aquí Gabriel, en muchas áreas del país. Entonces, al final vamos también a discriminar, porque vas a tener resultados más rápidos en un lado que en otro, basado en la, en la pobreza seguramente de la región. Y eso tampoco es justo. O Entonces, sea, yo sí creo que hay mucho que avanzar. Pero la pregunta fue puntual, ¿de qué había en la reforma? Lamentablemente, no hay mucho, para no decir nada, en la reforma, porque existe un temor de las personas más adultas eh, y que lideran los partidos políticos, de que ese mecanismo es más perjudicial para ellos de lo que es seguro para ellos. Pero yo, yo nomás agrego dos cositas. Uno, cada ladrón juega por su condición. Y segundo, ¿cuántas trampas hemos visto y han hecho con papel? porque no probamos algo diferente? Lo que yo pensaría. Gracias, honorable. Ingeniero Arria, si quiere agregar algo más. Bueno. En la parte política, definitivamente no es lo mío, así que no me metería en ese tema. En la parte tecnológica, que sí es lo que me apasiona, en la parte de ciberseguridad, sobre lo que dice el artículo 130, 388A, que, que, que el código electoral dice que el tribunal podrá dotar de mesa de votación, de aplicaciones o sistemas informáticos para la confección de actas y escrutinio de los votos. Eh, dichos medios tecnológicos estarán dotados de medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de la información. Y me detengo justo ahí porque es justo lo que busca la tecnología. Es, salva, es la triada de la tecnología, la disponibilidad, la integridad y la confiabilidad de los datos. Es decir, la disponibilidad significa que los datos estén eso mismo, disponibles en todo momento que sea necesario acceder a ellos. La integridad es lo que busca garantizar que los datos son los que son y que no han sido modificados, que son veraces y son confiables. Y, y la confiabilidad, que es el último, es que a través de la integridad se puede confiar en el sistema y se puede confiar en, las, en los datos que están ahí, eh, además de la eh, accesibilidad, que era el otro que es saber que el que tiene acceso a los datos es la, es la persona que dice ser que es. Es decir, si yo no tengo derecho a acceder a un dato, sencillamente no debería acceder y no debería poder acceder. Más, si alguien más sí tiene acceso a ese dato, esa persona tenga el acceso y que tenga los mecanismos correctos y apropiados para poder identificarse como persona. Para eso existen un sinfín. De, de sistemas que permiten la validación de, los, de, de las personas para acceder a los recursos. Entonces, habiendo dicho esto, lo que necesitamos es establecer protocolos, establecer estándares, establecer controles que permitan llegar a tener la disponibilidad, la integridad y la, y la accesibilidad de los datos. Entonces, una vez esto se haya hecho a través de todas estas buenas prácticas, entonces ya podremos tener confiabilidad en los datos que estamos viendo. Como por ejemplo, actualmente la mayoría de todos nosotros usamos los sistemas de banca en línea y de una manera u otra lo preferimos y le confiamos. Es porque tienen trazabilidad, controles, políticas y demás. Sencillamente, estos controles nos van a permitir confiar en ellos ya que nos dejan toda una trazabilidad que deberemos aplicar en los sistemas de votación popular. Y en todo caso, el tribunal electoral también debería ser considerado como infraestructura crítica, puesto que podría afectar todo el proceso electoral de toda, una nación, de toda la nación, como en otros países también lo tienen considerado, y entonces aplican otros mecanismos para protección de ese tipo de infraestructuras. Entonces, esto sería lo que tengo que decir a través de, de, de los estándares y buenas prácticas. Muchas gracias, ingeniero Anria. Ciertamente, el tema electoral genera bastantes pasiones, bastantes comentarios. Eh, por esa razón, una, una de las labores de Ipandete, que son políticas públicas, de Internet, enviamos eh, durante la discusión una carta al, a la Comisión de Gobierno para que pudieran considerar casos eh, como el de Alemania, Estonia, México, y considerar los peligros o los beneficios que podría tener el voto electrónico, que es cuando uno va personalmente a un lugar a votar en, en, en un dispositivo. Y el voto por Internet que puede ser realizado desde el hogar, desde el celular, en otros países que tienen mayor penetración de Internet o que tienen mayor capacidad en la población para poder usar estos dispositivos. Ahora sí, retornando a, a, al programa, tengo otra pregunta. Eh, estaba dirigida al licenciado Cajiga y a la ingeniera Ríos. Ya hemos visto que la Asamblea definitivamente tiene eh, la capacidad y también la responsabilidad de crear lo que es el marco legislativo. Mientras que el CECIR... Eh, es como mencionado con una analogía como un cuerpo de bomberos que se encarga entonces de eh, apagar ese incidente busca disminuir esa cantidad de incidentes o la fuerza de los mismos mi pregunta es la siguiente qué busca la sociedad civil y el sector bancario en lo que es ciberseguridad actualmente aquí en Panamá si ¿Sí podemos iniciar con usted ingeniera. Ok, con respecto pues a tu pregunta eh, abdías yo creo que el punto principal debe ser, pues, promover el fortalecimiento en el marco jurídico a lo que se refiere, pues, a los delitos informáticos y al saber crimen. Y también, pues, promover lo que es eh, la concienciación en materia de ciberseguridad. Es importante, pues, la concienciación. Creo que el licenciado lo dijo al principio de la presentación. Es lo principal, eh, digamos que es como lo más, lo, lo más principal en este momento, por razones de que prácticamente se dice que el 90%. De los saber crimen y los sardelitos se dan es por el factor humano y el factor humano somos nosotros mismos, pues porque no estamos concientizados de los diferentes temas que existen de saber seguridad. Nos habla mucho del phishing, hay que entrenarnos y saber cómo determinar que es un phishing. Con tantos correos electrónicos, nosotros sabemos que estamos conectados mucho a nuestro dispositivo móvil. Esto no es solamente una computadora, sino un celular, una tableta, todo lo que está conectado a una república es peligroso. Eh, eh, por ejemplo, en el área bancaria, nosotros siempre lo indicamos. No es que deben, deben estar ustedes dispuestos a decir, bueno, a mí las herramientas tecnológicas y la tecnología me protegen. No es eso, sino que también nosotros mismos debemos protegernos. Cuando nos llega un correo, si no sabemos de quién es el correo, ¿por qué abrirlo? ¿Por qué voy a abrir algo de alguien que yo no estoy esperando? Esto pasa también, no solamente, sino también por medio de celulares, lo que llaman el phishing que es lo que nos llega por correo electrónico o por un SMS, que es un smishing, que llega un mensaje de texto con un enlace y me están mandando una promoción que me dan un televisor, un premio, y yo voy a darle clic a ese enlace. No. Nosotros si no es algo que estamos esperando, una información que estamos esperando, no abramos ningún enlace si no lo conocemos. Todo esto es concientización y sola, no solamente a nivel privado, sino también a nivel público, concientizar a todo el país con respecto a la ciberseguridad por pues si van a hacer este tipo de temas y a fortalecer la saber hay que concientizar al pueblo panameño también con respecto a esto y pues con respecto al, al CECIR, eh, no yo creo que pues el sector bancario eh, busca pues poder responder en materia de manera inmediata como dice el licenciado sobre cualquier ataque o incidente eh, pues para mitigar antes de que haya un impacto en la organización o al nivel del país es importante porque muchas veces leemos pues, un, un documento y a veces el ataque ha pasado en cualquier momento antes de y la información llega tarde. Y ya cuando llega al país ya es muy tarde porque ya nos han atacado. O sea, por eso hay que tener puesto en tiempo real y también la comunicación con otras demás eh, eh, fundaciones a nivel general, a nivel internacional, porque probablemente es un ataque que llegó allá y nos debe estar atacando y no nos damos cuenta. Por eso es el tema de la respuesta inmediata. Muchas gracias, ingeniera. Por cuestiones de tiempo debemos dejar el panel eh, en este punto, pero yo creo que ha quedado denotado de que hay mucho por hablar en el tema de ciberseguridad y, la, y de que tenemos que estar pendientes a lo que vaya a suceder en la Asamblea Nacional eh, en lo que viene la reforma penal y el procesal penal. Ahora mostrarle la palabra al diputado Vázquez. Sí, yo solamente quiero agradecer a la mesa principal. Y a todos los presentes por parte de la Asamblea Nacional, el haber venido a este evento. Se ha trabajado desde la Dirección de Estudios Parlamentarios y con Ipandetec, al experto internacional que nos acompañó, nos sigue conectado, y a las personas que están conectadas a través de cualquier vía. Yo creo que es fundamental que este y otros temas que sé, la Dirección de Estudios Parlamentarios ha estado analizando se mantengan discutiendo. Y yo creo que debemos buscar la forma de fortalecer el acompañamiento y la participación de nosotros los diputados que somos los que más informados deberíamos estar en estos temas para poder enfrentar la falta de normativa en, o la falencia de las normativas en todos estos ámbitos que se han analizado desde estos conversatorios yo tengo un compromiso como saben estamos a la semana final del pleno de la asamblea y digamos todavía varios retos por al frente presupuesto unas leyes que vienen yo a decir una palabra que no debía decir, pero que vienen del Grupo Acción Financiera por parte del MEF, cosas que tenemos que analizar delicadamente y que requieren que podamos estar en reuniones antes de esto. Pero yo estoy muy contento. Le agradezco nuevamente al panel. La verdad es que yo también he aprendido bastante la tarde de hoy. Conocí a varios ya, así que sé es la capacidad humana y profesional que tienen. Así que yo les agradezco el tiempo y los dejo entonces con el moderador. Muchas gracias, Honorable Vázquez. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Ahora me gustaría dejarles eh, darle las gracias a todos por habernos acompañado. Ahora le paso la palabra a la maestra de ceremonia, Nitsi Canto. Seguidamente presentaremos virtualmente los certificados que se estarán haciendo entrega posterior a nuestros participantes, a nuestros exponentes, perdón, eh, para ver si Iván nos ayuda, por favor. Ok, podrán observar eh, los certificados que estaremos enviándolos a cada uno de sus oficinas, eh, firmados por, por el secretario general de la Asamblea Nacional. Bueno, para finalizar, tenemos las palabras de clausura que son a cargo del licenciado David Sucre, secretario del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías. Él nos acompaña de manera virtual, así que le vamos a dar la palabra. Muchas gracias. Eh, no, de parte de IPanDetec, nada más queríamos agradecer primero que todo este primer foro eh, y sobre todo ponernos a la orden de los diputados. Entendemos que no todos son expertos en temas de tecnología y no lo tienen que ser, pero sí existe una comunidad fuera de la Asamblea organizada que puede apoyarlos de forma desinteresada para este tipo de temas. El diputado es, por ejemplo, hace eh, poco manifestó que entre poco viene una norma de la OCDE y yo sé que entre poco estaremos hablando de temas de registro de accionistas y todo lo demás, y es exactamente eso lo que tenemos que proteger todo ese tipo de información que le importa al Estado, que le importa al, al sector público y que le importa a todo el gobierno. Hay pininos y eso lo aplaudimos, eso eh, los acompañamos también en esos momentos, en los primeros pininos, pero hay que reconocer que ya hay dos mundos, el mundo físico y el mundo digital, y tenemos que proteger ambos. Y no solamente se trata de eh, hacer normas sino también darle presupuesto para que se puedan cumplir esas normas y no solamente a, de cómo protegerlas, sino de cómo investigar esos delitos y sobre todo un mundo digital donde, como hemos hablado, eh, el inicio o parte de ese delito se puede dar de, eh, desde otras fronteras y se vuelve más difícil el tema. Eh, pero para eso estamos, para ayudarlos a colaborar en, en las normas que se puedan dictar esto no es un tema nada más del Estado, es un tema, perdón, del gobierno, es un tema también del sector público. Vivimos en un país donde lamentablemente eh, varias filtraciones han pasado aquí, eh, ya hay juicios en temas de filtraciones, pero tenemos que hacer las normas claras. Tenemos que proteger a todos los panameños y todos los extranjeros que están en este país. Eh, hay que entender que ellos tienen sus datos en lugares donde piensan que son seguros ellos mismos son su primera autoprotección y bueno lo que hay que crear es son normas claras de cómo protegerlas y cómo se penaliza al que no cumple con ellas y con esto nuevamente le damos las gracias por haber atendido a, a nuestra solicitud de crear este panel en el día de hoy y esperemos que sea el inicio de muchos más que podamos hacer pero más allá de escenas panel, que también podamos ir aterrizando en esas normas que el país necesita, porque la única forma de volver a ser competitivos es ingresar a este mundo digital y darle normas claras a los que quieren invertir en este país. Así que muchas, muchas, eh, eh, no quiero eh, eh, dar vueltas en el tema, así que nada más quiero agradecerle su tiempo. Sé que ha sido un panel largo y se lo agradecemos a todos. De parte de IPanetec, muchas gracias a todos. Y bienvenido a este tipo de foros. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado David Sucre. Agradecemos a nuestros panelistas, al expositor y a los participantes que se encuentran en este recinto y de manera virtual. Muchísimas gracias. Hola, ¿sí? Hola Iván,